Ya, se inició la transmisión en Facebook. Están preguntando cuánto es el tiempo que tiene disponible para realizar la presentación. ¿Cómo? La profe pregunta por el chat, ¿cuánto es el tiempo para la presentación? El tiempo que usted estime conveniente, puede ser una hora o si quiere un poco más. Sí, por lo general una hora es como lo que ha estado durando el resto de la charla. Excepciones algunas, pero bueno, eso. Sí, bueno. Comenzamos entonces. Muy buenas tardes a todos quienes se están incorporando a esta nueva charla para darle continuidad a este ciclo de exposiciones acerca de herramientas para la valoración kinesiológica que hemos estado realizando como Sociedad Científica de Estudiantes de Kinesiología de la Universidad de Concepción. Como ya hemos estado haciendo con anterioridad, las preguntas se realizarán una vez terminada la exposición, así que dejo a todos invitados para que puedan ir dejando sus dudas o comentarios, ya sea en el chat o a través de la transmisión en Facebook, para más tarde conversar en torno a las inquietudes que surjan durante o después de la presentación. El día de hoy queremos aprender y algunos también reforzar y actualizar nuestros conocimientos sobre las herramientas para valoración kinésica orientada hoy hacia el área geriátrica integral. Un tema relevante para la kinesiología como tal, sobre todo para quienes estamos reunidos aquí y queremos de alguna u otra forma estar más preparados a la hora de encontrarnos con este tipo de usuarios, ya sea en alguna pasantía, en internado o netamente en nuestra práctica profesional y también comunitaria. Es así entonces como tengo el agrado de presentar a la kinesióloga Marcela Gamonal Rosas, docente del Departamento de Kinesiología de nuestra universidad y egresada también de la misma. Cuenta con un magíster en salud pública con mención en gerontología social y cursos de especialización en el área de personas mayores, inclusión y educación universitaria, entre los cuales destacan el diplomado de inclusión de estudiantes en situación de discapacidad y actualmente se encuentra cursando un magíster en gerontología y un diploma en educación médica en ciencias de la salud. Le damos entonces la más cordial de las bienvenidas a la profesora Marcela y los insto a estar atentos a lo que nos quiere entregar y comunicar el día de hoy. Así que, profesora, adelante. Hola, muchas gracias. Primero que todo, gracias por la invitación. Bueno, el día de hoy voy a hablar de un tema que para mí es sumamente relevante, que es la valoración geriátrica o gerontológica integral de las personas mayores. Para los estudiantes que me conocen saben que este tema a mí me apasiona. Entonces, agradecida de que me hayan invitado. Importante sí que esta temática, esta temática yo la enfoqué principalmente para poder abordarla desde una perspectiva de lo funcional, de lo kinésico o lo kinesiológico, ¿ya? Pero vamos a ver que hay diferentes aristas de esta valoración geriátrica integral que también son relevantes para la disciplina. Entonces, está de más decir, ¿cierto? Pero de todas formas lo voy a comentar, de que la población mayor está, o sea, la población mundial está envejeciendo y la población mayor también está envejeciendo. Hay un porcentaje sumamente importante de población de personas de 65 años y más en el mundo. Y este gráfico lo que nos muestra es una proyección al año 2050, donde se espera que las personas mayores lleguen en Chile a más del 30% de total, en comparación con el porcentaje de población chilena. Se estima que va a ser alrededor del 32%. En la actualidad, las personas mayores de 65 son el 11,9, pero los mayores de 60 son el 16,2. Entonces, hay una brecha importante de personas que tienen entre 60 y 65 años que también son consideradas mayores en Chile. Acá, un poco de lo mismo. Pero en Latinoamérica, las personas mayores en Latinoamérica y Caribe también están envejeciendo, no es solamente en nuestro país, y eso lo podemos ver a través de las expectativas. Se espera que en Latinoamérica y Caribe, considerando que hay países muy empobrecidos en este lugar,
la población mayor aumente a el 25% de la población total. Entonces eso es algo importante, sobre todo para los desafíos que se vienen a partir de esto mismo, que tienen que ver con políticas que sean acordes a lo mismo, políticas que sean acordes a generar espacios que permitan que las personas se desarrollen de mejor forma, que puedan ser autónomas, autovalentes y libres de poder expresar sus derechos y poder ser lo que ellos quieran ser. Entonces, si bien las personas mayores han estado, aumentan, es importante cuestionarnos cómo aumentan. Si aumentan con calidad, si aumentan con deficiencias, ¿cómo es este proceso? Entonces, es ahí cuando nace esta visión del envejecimiento exitoso o el envejecimiento activo o saludable o positivo, también se le llama óptimo, dependiendo del lugar. ¿Ya? Lo importante es que da lo mismo cuál les guste más. A mí, en lo personal, antes me gustaba el positivo, ahora me gusta más el activo porque es el que la OMS indica, y otros autores también, pero da lo mismo eso. Lo importante es que todos lo que buscan es que la persona mayor pueda desarrollarse en todas sus aristas, desde una perspectiva biopsicosocial, espiritual, pero también como agente de cambio, también como una persona dentro de la sociedad, porque muchas veces este grupo está muy invisibilizado. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la valoración gerontológica integral o valoración geriátrica integral? Tiene que ver porque, en el fondo, nosotros tendemos a pensar que la mayoría de las condiciones que generan el proceso de envejecimiento o que nos condicionan a cómo vamos a envejecer se deben a factores genéticos, pero la verdad es que no es así. De hecho, solo el 25% del proceso de envejecimiento o a lo que llegaremos cuando nosotros seamos personas mayores se debe a eso, el 75% se debe a factores ambientales y conductuales, siendo los conductuales uno de los más importantes, puesto que son los que más se pueden modificar. Entonces, basándonos en lo mismo, esto del envejecimiento activo, menciona en este cuadrito que está aquí, que es lo que significa que van a haber diferentes determinantes del envejecimiento activo. ¿Ya? Van a haber cosas que tienen que ver con factores extrínsecos, como por ejemplo la política del lugar donde vive la persona, la cultura, la religión, por ejemplo, y también algunos que son, entre comillas, como intermedios, por así decirlo, que tiene que ver con la economía, la sociedad, con el acceso a servicios sanitarios, cómo se comporta la persona, y también, por supuesto, van a haber factores que tienen que ver con la propia persona en sí. Y estos factores son los que están acá, ¿ya? ¿No? Es para demostrar en el fondo que para poder tener un envejecimiento óptimo o saludable o activo o positivo o exitoso, es necesario tener varias áreas de desarrollo, ¿ya? Y todo esto, todo lo que está aquí en este cuadro, nosotros lo empezamos a desarrollar desde que nacemos. O sea, hay muchos hábitos y conductas que nosotros vamos a empezar a desarrollar desde que lo vemos de nuestros padres, de nuestras familias, y eso va a desencadenar directamente cómo va a ser nuestro proceso de envejecimiento. Cosas que tienen que ver con la regulación emocional, con la capacidad cognitiva, con mi reserva, cuántos años estudié, si es que hice alguna actividad física o no, cómo era mi alimentación, tenía acceso a agua potable, por ejemplo. Y también si tenía acceso a conocimiento de cómo poder cuidar mi salud. Entonces, todo esto va a conllevar que el envejecimiento sea bueno o malo. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros con eso? O sea, ¿de qué nos sirve a nosotros saber todo esto? Nos sirve porque esto va a significar una clasificación de las personas mayores. Y vamos a tener personas mayores que va a depender del lugar donde vivan, se van a clasificar con ciertos nombres o denominaciones, por así decirlo, pero vamos a ver que en nuestro país la clasificación no es exactamente igual a la que hay en el extranjero, por así decirlo, en Europa principalmente. Entonces, acá yo les puse
la clasificación de estas personas, de la persona mayor, según los conceptos que utilizan principalmente en España, que es, clasifican a la persona como anciano sano o adulto viejo, que esa clasificación es una persona saludable, anciano frágil, que es una persona de alto riesgo, o es una persona que probablemente ya tiene una enfermedad, que no generó una compensación con el ambiente, con esto que yo decía que influía en el éxito del envejecer, entonces se empieza a descompensar y tiene una alta probabilidad de volverse dependiente. No así el anciano sano o el adulto viejo, que es una persona que está sana, como su nombre lo dice. Y también tienen esta otra clasificación, que es el paciente geriátrico, que no es lo mismo, o sea, paciente geriátrico no es lo mismo que persona mayor, ¿ya? Cuando uno dice un paciente geriátrico, es alguien que tiene muchas enfermedades o tiene comorbilidades, y estas comorbilidades le van a generar dependencia y va a generar que necesite mucho del hospital o de las residencias o de organismos que cuiden de su salud. Entonces, normalmente tienen alguna situación, algún compromiso de tipo social, por ejemplo, quizás están en situación de pobreza o en situación de abandono, de soledad, por ejemplo, pero también se acompaña de alguna alteración mental o cognitiva. Puede ser que tengan algún tipo de demencia o algún deterioro cognitivo leve, no, que todavía no se ha diagnosticado, quizás que pueda ser una futura demencia. Dentro de esto, entre el anciano sano y el anciano frágil, se encuentra también el anciano enfermo, que es una persona sana, pero que por X razón se enfermó, entonces se encuentra dentro de esta otra lista que lo que indica es que a futuro esta persona se va a recuperar. Entonces, esa es la forma de cómo se clasifica en otros países a las personas mayores para poder entregarles un mejor abordaje y una mejor salud también, para poder ver hacia dónde vamos a dirigir nuestras intervenciones. Y de hecho, también tienen marcadores para poder clasificar a las personas mayores. Entonces, ellos hicieron marcadores según las pruebas, según los valores de las pruebas, de diferentes pruebas. Entonces, por ejemplo, tenemos el Time Up and Go, donde aparece en la primera tablita las personas independientes o las personas sanas, por así decirlo, este anciano sano. Y también está el frágil, que sería la columna del medio, y el físicamente dependiente, ¿ya? Entonces, acá hay diferentes formatos de poder clasificar o cuantificar este concepto de la fragilidad, que es algo que internacionalmente se habla mucho porque es la base para poder tener un envejecimiento activo, ¿ya? Entonces, por eso yo les hablaba primero de cómo poder tener un buen envejecer y ahora esta clasificación. Pero en Chile la clasificación es distinta. En Chile nosotros no clasificamos a las personas como frágiles. Bueno, no clasificábamos a las personas como frágiles, porque el año pasado salió un manual de valoración geriátrica integral para unidades de agudos, unidades de geriátrico agudo, que son unidades que están en hospitales específicamente, donde se incorpora esto de la fragilidad. Pero en la APS normalmente esto no se valoriza o no se cuantifica, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros cuantificamos la mayor parte del tiempo a las personas mayores? Según si es autovalente o dependiente. Yo creo que esto la mayoría lo conoce, ¿cierto? Y es más que nada para recordar que las personas autovalentes son las que son capaces de poder hacer sus actividades de la vida diaria de forma autónoma, o sea, sin la necesidad de un apoyo de otras personas. En cambio, las personas dependientes son las que necesitan apoyo para poder realizarlo. Ojo que autovalente, ¿cierto? No es lo mismo que autónomo. La autonomía hace alusión a poder decidir frente a determinadas situaciones, y eso tiene que ver con, por ejemplo, el derecho a voto, el derecho a
poder retirar el dinero, poder ir a retirarlo al banco y yo saber qué voy a hacer con él y qué no voy a hacer con él. En cambio, la autovalencia hace alusión a las actividades de la vida diaria, ¿no? La autonomía es algo más grande. ¿Y qué es lo que muestra esta clasificación funcional de la persona mayor, este estudio que se hizo en el año 2009? De que la mayoría de las personas mayores son autovalentes, o sea, la mayoría son personas independientes, personas que usted jamás va a ver. ¿Por qué? Porque son sanos, entonces nunca van a ir a los dispositivos donde la mayoría de nosotros trabajamos o donde ustedes como futuros kinesiólogos van a trabajar. Y es importante saber que la mayoría está sano. ¿Por qué? Porque la idea es que no empeoren, la idea es que se mantengan sanos, ¿ya? Ojo, que yo he escuchado que algunas personas dicen, ah, pero es que si se mantienen sanos nos vamos a quedar sin trabajo. Eso no es verdad. La realidad es que si nosotros nos enfocamos en las políticas públicas, en los objetivos sanitarios, en las estrategias de salud pública, nos vamos a dar cuenta que todas están yendo hacia el tratar a las personas sanas, promoviendo factores protectores de salud y previniendo los factores de riesgo o tratando de minimizarlos. Ahora, dentro de la clasificación de dependientes, que sería en el 2009, era el 24%, hay tres clasificaciones según el índice de Barthel, ¿cierto? Que es leve, moderado y severo. En este estudio no se utilizó Barthel, sino que se utilizó CATS. Entonces, la clasificación era leve, moderado o severo. Y nos damos cuenta que el mayor porcentaje de gente tiene una dependencia de tipo severa en comparación con los demás que tienen dependencia leve o moderada. Esto se volvió a evaluar, y aquí les traje dos estudios, o sea, dos valoraciones, una del año 2012 y otra del año 2017. ¿Por qué les muestro esto por separado? Porque cada una de ellas, la anterior utilizó CATS, el del 2012 utilizó el EFAM y el Barthel, entonces no sirve, no podemos compararlo, y la del año 2017 utilizó otra escala, un índice de dependencia funcional. Entonces no podemos comparar los resultados, pero lo importante es que nos dicen cosas similares, ¿ya? En el del año 2012 nos dice que según la escala funcional del adulto mayor, o de funcionalidad, las personas según esa escala se clasifican como autovalente sin riesgo, ¿cierto? Que sería una persona que está sana, autovalente con riesgo, que es una persona que tiene alguna comorbilidad o alguna enfermedad y que puede ser que pueda pasar a riesgo de dependencia, pero todavía está ahí como en el limbo. Personas en riesgo de dependencia que son ya definitivamente personas que probablemente tengan algún grado de dependencia. Entonces, esas tres son las clasificaciones del EFAM, y aquí lo que nos muestra es que la mayoría de las personas son de tipo autovalentes, o sea, son el 80% de la población. Y hay un 13% que serían las personas que ya están catalogadas como dependientes de este 100%. Entonces, si se fijan, en el fondo baja un poco el porcentaje de personas dependientes, sin tomar este grupo de riesgo de dependencia, que en el fondo no sabemos si es que tiene o no tiene una graduación exacta de dependencia. Se asumiría que puede que sí, ¿ya? Pero no es 100% seguro. Y en la CASEN, en el estudio que se hizo en el año 2017, si se fijan los resultados son similares. En azul se muestran las personas que no son dependientes. Entonces, ahí podemos ver que el 85,8%, según esta otra escala que se utilizó, son personas sanas o personas independientes en su vida diaria. Entonces la idea es que esas personas que son sanas se mantengan sanas, pero también es importante no dejar de lado el porcentaje más pequeño, que es de población que sí está enferma, que sí necesita ayuda y que sí necesita intervención, ¿bien? Entonces, nosotros como normalmente nos enfocamos más en ese grupo poblacional, pero no necesariamente tenemos que enfocarnos en ellos. Y es por eso que nace el tema de la valoración geriátrica integral, que
En el fondo lo que busca es poder ser capaz de valorar a la persona mayor desde una perspectiva multidimensional. O sea que la persona pueda ser evaluada desde todo lo que es, no solamente desde la enfermedad. Porque ¿qué pasa? Muchas veces estas personas que necesitan intervención, las que salían antes que eran dependientes en algún grado, solamente son tratadas por su patología y no son tratadas en la integralidad. Y la dependencia no es solamente por una cosa, se da por más de una cosa, es multifactorial. Al igual que el envejecimiento activo, u óptimo, necesitaba varias cosas, en este caso también. ¿Ya? ¿Y qué es lo que es la valoración geriátrica integral? Como ahí bien dice, ¿cierto? Y como les estaba comentando, es algo que mide la multidimensionalidad de la persona. La idea es que sea en un equipo, que el equipo sea interdisciplinario, ojalá transdisciplinario, y en el que se detectan, describen y aclaran múltiples problemas que van a ser físicos, psicológicos, sociales y ambientales. Y que por supuesto va a presentar esta persona mayor porque es hacia ella a la que está hecho esta valoración. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, tiene todos los objetivos que están ahí de partida. Poder ser capaz de estudiar la situación basal de la persona mayor, teniendo en consideración que es complejo, porque no es una sola cosa, ¿cierto? También lograr ser capaz de hacer un diagnóstico integral, un diagnóstico que sea de tipo cuádruple, para poder detectar problemas que quizás no hayan sido pesquisados al inicio. O sea, problemas como síndromes geriátricos, por ejemplo, que los profesionales no hayan sido capaces de pesquisar. La idea es que a través de esto sí se pueda. Finalmente, también hacer un plan terapéutico, obviamente, y este plan terapéutico tiene que ser centrado en la persona o centrado en el usuario. ¿Para qué? Para poder después derivarlo al nivel asistencial que sea mejor para él o para ella. También ser capaz de poder apoyar en el domicilio y poder hacer seguimiento de esta persona, sobre todo si es que la persona se mantiene atendida en el ADS, que es donde la mayoría de la población mayor se encuentra, y también contar con registros o con documentación adecuada respecto a la situación y a la condición de salud de la persona. Esto implica los controles, ¿cierto?, a los que ha ido previamente, a los que van a ver, los que van a venir, etcétera, etcétera. Y también poder ser capaz de estandarizar la información sobre el estado de salud para poder tener una comunicación fluida con todo el equipo de salud. La idea es que si todo el equipo se junta para poder armar un diagnóstico para una persona o para un usuario, obviamente la intervención va a ser mucho más completa y mucho mejor para él o para ella. Entonces, ¿cómo partió esto de la valoración geriátrica integral? Partió porque hubo una médica que se llamaba Marjorie Warren, y ella empezó a darse cuenta de que las personas mayores, en los años 30, imagínense, hace mucho tiempo atrás, se enfermaban de muchas causas y habían cosas que no tenían sentido, como que las personas mayores se enfermaban de algunas cosas, pero la sintomatología no era normal. Entonces ella empezó, ella es la primera geriatra, por así decirlo. Se dice que es la primera geriatra porque ella empezó con esta idea de que había que intervenir a las personas mayores desde otra arista y había que intervenirla con otra mirada, porque se enfermaban de otras cosas. Entonces, ella en los años 30, imagínense, empezó con esta temática, y en los años 48, el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido incorpora este elemento de la valoración geriátrica integral en la atención de la persona mayor. Como dato, a mí me hace ruido esto de que se llame valoración geriátrica, porque lo geriátrico viene solamente desde el médico, pero me hace sentido porque quien lo implementó fue una médico. Sin embargo, yo abogo más a que esto podría evolucionar un poco y cambiar el nombre, porque la idea es que todos los profesionales seamos capaces de poder entender esta valoración geriátrica y
que se llame valoración gerontológica para poder abarcar muchas más aristas y también la perspectiva saludable de la persona mayor. Ahora, ¿qué significa todo esto que está aquí? Es la evidencia. Evidencia de que la valoración geriátrica integral sirve y funciona y mejora la salud de la población mayor. Acá yo les dejé algunos documentos, por ejemplo, del año 2017, del año 2019 también, encontré uno del año pasado, o sea, de este año, que hablaba de lo mismo, del efecto positivo que tiene la valoración geriátrica integral, para que vean que es efectivo, o sea, no es algo que sea de ahora, sino que es algo que ha estado involucrado en la evaluación de la persona mayor desde hace muchos años atrás. ¿Y qué es lo que dice esta evidencia de la valoración geriátrica integral, o cuáles son los beneficios de partida? Lo que logra es como base, así como base genérica, disminuir la mortalidad. Eso es como lo primero que hizo. Luego, otra cosa que mejoró fue poder ser capaz de reducir los medicamentos, la cantidad de gasto en medicamentos. Y eso, por supuesto, que va a verse reflejado en los costos asociados a salud de una persona mayor. Porque, por supuesto, es mucho más caro tratar a una persona enferma que tratar a una persona sana. La tasa de mortalidad, ya dije de mortalidad, ¿cierto? Pero también las frecuencias de ingreso a residencias y hospitales se vieron disminuidas a partir de esta valoración geriátrica integral. También empezó a mejorar la precisión del diagnóstico, tanto principalmente enfocado en lo físico y en lo cognitivo, y mejora la calidad de cuidado de la persona mayor, o sea, el equipo de salud puede tener un mejor abordaje hacia estas personas, y también mejora la calidad de vida relacionada con la salud. Estos beneficios no es que sean estudiados solamente desde ahora, hay estudios de los años 80, de los 90, que avalan lo mismo. Entonces, la idea es como ir actualizándonos, pero disminuye los días de cama, disminuye los días de hospitalización, disminuye los empeoramientos por condiciones de salud específicas, por ejemplo, fracturas de cadera, no sé, artrosis, por ejemplo, disminuye la posibilidad de delirio en el hospital, disminuye el riesgo de caídas, disminuye, bueno, un montón de cosas que son positivas para la persona mayor. Y por eso es importante que todos sepamos cómo se hace y utilizarla al fin y al cabo cuando intervengamos a este grupo. Ahora, la valoración geriátrica integral incluye cuatro aristas, ¿ya? Las cuatro que están ahí. Una arista que es de tipo clínica, una funcional, una mental y una social, ¿ya? Vamos a ver cada una de ellas y nos vamos a enfocar, por supuesto, en la funcional, que es la que tiene que ver con el kinesiólogo. ¿Por qué digo esto? Porque la idea de la valoración geriátrica integral es que se haga en equipo, ¿ya? No es que yo como kinesióloga vaya y pueda hacer todo porque somos los más bacanes, no. La idea es que todo un equipo de salud compuesto por múltiples profesionales sean los que puedan abordar a esta persona mayor y que se puedan trabajar las cuatro aristas, ¿ya? Desde la perspectiva clínica va a estar, por ejemplo, el médico o médica, ¿cierto? Ojalá que fuese un geriatra, pero también va a estar el químico farmacéutico, va a estar la nutricionista, va a estar, eso es por lo que recuerdo en este momento, podólogo podría ser también, enfermera, por supuesto. En la valoración funcional va a estar el kinesiólogo principalmente y la terapeuta ocupacional. En la arista mental va a estar el psicólogo, puede estar también la terapeuta ocupacional, también puede estar la fonoaudióloga, neuropsicólogo, neurólogos, por ejemplo. Y en la arista social, principalmente están los trabajadores sociales, ojalá hubiese algún sociólogo, pero la mayoría de las veces hay un trabajador o trabajadora social. Entonces es súper importante el tema del equipo, el trabajar en equipo. Entonces vamos a ver a grandes rasgos las esferas, las otras esferas, y después nos vamos a enfocar principalmente en la esfera funcional. En la valoración de la esfera clínica,
Lo que hay que tener en consideración, porque en la parte clínica es como lo típico que uno hace cuando evalúa a una persona. Le hace una anamnesis, ¿cierto? Le ve los antecedentes mórbidos, ¿cierto? Etcétera. Pero acá hay que tener algunos conceptos claros o algunos tips que no hay que dejar pasar en la persona mayor. De partida, tenemos que conocer los cambios fisiológicos normales en la persona mayor. ¿Por qué? Porque estos cambios fisiológicos pueden generar enfermedad, pero no necesariamente, ¿ya? Entonces tenemos que ser capaces de diferenciar cuando es una presentación atípica de la enfermedad o cuando es solamente parte del cambio fisiológico normal de la persona mayor. Dentro de esto mismo es necesario saber que las enfermedades, muchas de las enfermedades en las personas mayores se presentan de otra forma, ¿ya? ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, puede ser que una persona mayor esté sufriendo un infarto, pero esa persona no esté sintiendo el dolor del infarto que sienten normalmente las personas adultas, y que sienta dolor de cabeza o mareo, por ejemplo, y que está dando un infarto. Puede ser que una persona mayor tenga neumonía, pero no presenta fiebre, porque muchas veces las personas mayores, por los cambios fisiológicos, no presentan fiebre. Y lo que va a ser que la persona tiene una baja de peso, y cuando le toman exámenes de sangre no entienden por qué, hay algunos que salen alterados y resulta que es que la persona está con una neumonía. O hay, por ejemplo, algunas deficiencias vitamínicas que se pueden mal diagnosticar por demencias. Por ejemplo, el déficit vitamínico, el déficit de vitamina B12 se puede llevar o puede transformarse en una demencia, y mal diagnosticada puede empezar a decir que la persona tiene una demencia y empezar con un tratamiento farmacológico, pero finalmente lo que pasaba era que la persona solo tenía un déficit de vitaminas, ¿ya? Ese tipo de cosas pasan en la población mayor. Entonces es importante que cuando nosotros valoremos esta esfera, las tengamos claras. También es importante que seamos capaces de saber los aspectos clínicos y sociales de las enfermedades en geriatría. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, puede ser que una persona mayor tenga X patología y esa patología no la cubre el GES, no la cubre las garantías explícitas en salud y no tenga plata para poder pagarlo. No pueda pagar un suplemento alimenticio porque no tiene la edad suficiente para poder ser beneficiada por el PACAM, por ejemplo. Y también hay enfermedades que se generan producto de condiciones sociales. Por ejemplo, en la población mayor hay muchas enfermedades que se pueden generar a partir de la soledad, ¿ya? Como dato, bueno, eso lo voy a decir quizás más adelante cuando hablemos de la otra esfera. Entonces, por ejemplo, la soledad, el aislamiento, el maltrato pueden generar enfermedades en la persona mayor que quizás en la persona adulta no se genera. También hay que tener claro el hecho de que las personas mayores normalmente, o la mayoría, la mayoría van a presentar comorbilidades, ¿verdad? O sea, más de una enfermedad subyacente. Y a esto se le suma nuevamente el hecho de que van a haber cambios fisiológicos, por ende va a cambiar la forma de recepción del cuerpo respecto a esto mismo. Y eso va a generar que quizás los fármacos que estén dando le hagan un efecto nocivo, por ejemplo. Y también muy en cuenta los síndromes geriátricos, que ahí se los nombré, ¿cierto? Pero hay muchos más. O sea, estos son algunos de los que podríamos valorar en la esfera clínica. Dentro de la esfera clínica van a haber hitos, como por ejemplo, hay que hacer la anamnesis, ¿cierto? La exploración física, que era lo que yo les decía, exploraciones complementarias, y una valoración muy importante que yo les quise dejar acá es la evaluación nutricional, que idealmente puede ser realizada por un nutricionista, pero si no, les dejo ahí una escala que es muy, muy fácil de realizar y que está validada en Chile, que es el Mini Nutritional Assessment, el cual lo que hace es poder pesquisar la malnutrición en la persona mayor. Entonces, si se fijan acá, hay unas letritas, esto es lo único que se necesita hacer. Si usted quiere aumentar la valoración, puede aplicar el resto de la escala, pero basta con estas preguntas para poder cuantificar la malnutrición.
Y porque en el fondo la valoración nutricional es mucho más amplia, y que es lo que va a evaluar el tamizaje de la persona mayor, la evaluación nutricional, los requerimientos y la prescripción dietoterapéutica, cosas que nosotros no sabemos, ¿cierto? Lo mismo pasa con los fármacos. Los fármacos, es importante saber cuáles son los criterios de stop y start, los criterios de Beers, que en realidad eso más bien tienen que ver con los médicos, pero nosotros igual podemos tener una tablita, ¿cierto?, pegada en el computador o en el celular, los criterios de stop y de start, o los de Beers, donde digan qué fármacos son los que no son buenos para las personas mayores. Ahora, dentro de la valoración de la esfera cognitiva, es importante saber que van a haber distintos procesos que van a generar que el envejecimiento pueda ser mejor o peor en las personas mayores. De partida, van a haber factores genéticos, ¿cierto? Hay algunas enfermedades que tienen un factor condicionante genético. También el nivel de actividad social, de actividad física, de actividad en la calle o en organizaciones, etc. La escolaridad que tiene la persona mayor, algunos condicionantes que tienen que ver con la cultura, con la economía, con la historia de la persona mayor, por ejemplo, si es que fue víctima de abuso o víctima de maltrato, obviamente eso va a condicionar, va a afectar la esfera cognitiva, y también características individuales que en realidad no podemos, como predecir. En la esfera cognitiva se van a valorar todas las cosas que están ahí, la memoria, la orientación, las funciones ejecutivas, la atención, etc. Y todas esas son llamadas funciones cognitivas. Pero no es lo único que se valora en la evaluación de la esfera cognitiva, valga la redundancia. También se evalúa lo funcional, o sea, que la persona mayor sea capaz de funcionar en su medio, lo anímico, el estado anímico, el estado conductual y la carga del cuidador. Todo esto se incorpora dentro de esta misma valoración. Es importante saber que también, si bien hay una fragilidad que es de tipo física, ¿cierto?, que este síndrome de fragilidad, también va a haber una fragilidad cognitiva que va a estar dada por cosas orgánicas, pero también por factores psicosociales y por características clínicas de la persona. Y acá, obviamente, nuevamente, tenemos que tener la consideración de los síndromes geriátricos, y aquí yo les puse algunos que tienen que ver con esta línea de lo cognitivo. En este caso, hay algo súper importante que tiene que ver con la soledad, que lo vamos a ver después en las diapositivas. Dentro de las pruebas más utilizadas, las pruebas de screening cognitivo, están todas las que están aquí mencionadas, y también hay baterías breves, que también son screening cognitivo. Las que más se utilizan es el Mini-Mental Holstein, que es el Mini-Mental extendido, pero el que más recomiendan para realizar, según los neurólogos o los neuropsicólogos o los fonoaudiólogos especialistas, es el MoCA, que es esta imagen que está aquí, puesto que, a diferencia del Mini-Mental, evalúa funciones ejecutivas que Mini-Mental no puede realizar, no puede evaluar, ¿ya? Entonces, si es que les interesa averiguar cómo poder hacer una buena evaluación de tipo cognitiva, obviamente no vamos a reemplazar el manejo profesional, pero para poder pesquisar en algunos casos, por ejemplo, en algún familiar que usted considere que puede ser que tenga algún, que esté empezando con algún problema, usted le puede aplicar esta escala, el MOOC. Ya, entonces puede averiguar cómo se aplica esto en internet y todo. Y de hecho también está validado en Chile el Mini-Mental también, el Mini-Mental Fuerza. Dentro de las escalas que hay dentro de esta misma valoración para los cuidadores está la escala de Alzheimer Disease 8 o AD8. También está la escala de sobrecarga del cuidador o de SARI. Esa yo creo que es la que más les suena. Y también hay un cuestionario de actividades de la vida diaria, tecnología, que más que nada esas escalas las utilizan los psicólogos, los fonoaudiólogos, los terapeutas. Dentro de las escalas del ánimo, también recuerden que se evalúa el ánimo en esta valoración, están las escalas de depresión, está la Geriatric Depression Scale, está la Hamilton también, está la Beck, la Cornell, la Mood, y el cuestionario de salud de Goldberg, pero la que
más se utiliza es la primera, que es la de Yesabach, que también está incorporada dentro del EMPAM, ¿cierto? Entonces, hay muchas otras cosas que les quieren buscar. Ahora, dentro de la valoración de la esfera social, esto es como un poco complejo, porque la verdad es que no hay un acuerdo sobre cuáles son los componentes de la esfera social que más van a afectar a la persona mayor. Sin embargo, es sumamente importante valorarlo de alguna forma, ¿ya? Porque nos da la posibilidad de poder ver o pesquisar ciertas situaciones que no tengan que ver necesariamente con la condición de salud de la persona, sino que tienen que ver con factores personales, familiares, quizás socioeconómicos, culturales, quizás la persona se siente mal o quizás vive en una casa que está en muy malas condiciones, que van a empeorar o van a condicionar su estado de salud y pueden mejorar o empeorar el bienestar de esta persona. Entonces, bueno, estas entrevistas normalmente o estas evaluaciones normalmente se realizan por el trabajador social, pero ¿qué es lo que hacen la mayoría del tiempo? Generan una entrevista semiestructurada, generan también una reunión familiar o una participación clínica donde explican el caso y ven de qué forma podrían abordarlo para que esto sea más completo. Dentro de esta valoración de la esfera social también se incorpora la medición de la calidad de vida y existen algunas escalas que son las más comunes, como la OARS o la de Gijón o la escala de Filadelfia. Cada una de ellas mide cosas distintas. Por ejemplo, la de Filadelfia que está acá mide el bienestar, o la satisfacción, perdón. La escala de valoración sociofamiliar mide eso, la sociofamilia, y la escala OARS mide los recursos sociales. Lo extraño de estas escalas, o para mí, a mí me parecen extraños porque normalmente nosotros estamos acostumbrados a los números, ¿cierto?, a la cuantificación, es que, por ejemplo, el OARS es como una apreciación de los recursos. Lo mismo pasa con la valoración sociofamiliar. Entonces, es como, a mí, a modo personal, como profesional, me cuesta un poco realizarlas. Por eso mismo, considero que es súper importante que cada profesional haga la valoración que corresponda dentro de su línea. Una cosa que hay que tener en consideración y que es importante dentro de la esfera social son los factores que pueden influir en que una persona mayor esté en riesgo social. De partida, ¿qué es lo que se considera riesgo social? Una persona que no tenga una red de apoyo es una persona que puede estar en riesgo social o que está en riesgo social. Una persona que no tenga pensión o que tenga una pensión muy baja también es una persona en riesgo social. Alguien que no sea capaz de poder estar conectado a la red pública, a la red de salud, a la red de beneficios que tiene este grupo etario, también se considera una persona en riesgo social, ya sea que esto sea porque no conoce cómo acceder, o porque haya tenido experiencias negativas de discriminación, de desigualdad, de injusticia, por ejemplo, que muchas veces pasa en este grupo etario, también. Alguna disminución o alguna situación de discapacidad física o psíquica y la dependencia económica también son considerados factores que desencadenan un riesgo social en la persona mayor. Lo importante de esto, o de tener en consideración estas aristas, es que sirve para poder activar redes, tanto formales como informales. Y esto, por supuesto, que va a influir, o sea, según los estudios, influye positivamente respecto a la salud, aumenta la autoestima y también aumenta la integración social, por ende va a evitar el aislamiento. Y ahora les voy a agregar el dato que les iba a comentar. Ayer asistí a un congreso argentino y fui a una charla donde estaban hablando de la soledad y de cómo el aislamiento podía empeorar la condición de salud de las personas mayores. Y habían hecho un estudio, ahora que estamos en la situación de pandemia, paradójicamente, las personas que estaban más solas tenían más riesgo de contraer COVID. A diferencia de lo que dicen, ¿cierto?, de que las personas hay que aislarlas, que casi que no hay que ir a verlas, y a las personas que estaban más aisladas en el estudio
decían que tenían más probabilidad de tener COVID o habían tenido más COVID que las personas que no estaban aisladas. Entonces, resulta sumamente paradójico y es un tema igual interesante esto de la soledad y el aislamiento de las personas mayores. Y llegamos a la valoración de la esfera funcional, que como su nombre lo dice, lo que busca es evaluar eso, la funcionalidad o lo funcional o la capacidad funcional. ¿Y qué es lo que significa la capacidad funcional? Es la posibilidad de poder realizar las actividades habituales manteniendo la independencia en el medio en el cual yo estoy. Y aquí yo les traje esta típica figura que quizás ustedes ya la han visto anteriormente, que ejemplifica de mejor forma esto de la capacidad funcional. ¿Qué significa esto? De partida tenemos que pensar que todo esto burdeo es la persona, ¿ya? Gracias. Y la persona va a estar por dentro, como con una herencia genética, de fuera, un poquitito más afuera, en este rojo un poco más claro, va a tener características de salud, y por fuera va a tener esta persona características propias, o características personales, ¿ya? Esta persona en su completo va a estar inmersa en un entorno, que sería esto como, imagínense como que esté como nadando en un agua, y este entorno va a estar interactuando con esta persona. Esa interacción es, o la interacción que se da entre este entorno y esta persona, es la capacidad funcional, o sea, la capacidad de cómo yo me adapto a este medio, ¿verdad? Y bueno, por supuesto que las características propias van a ser las características intrínsecas de la persona. Nuevamente acá se enmarca, ¿cierto?, la diferencia entre autonomía e independencia, ya lo vimos, y la capacidad funcional, bueno, lo que acabo de decir. Entonces, esta capacidad funcional, ¿cierto?, va a estar dada no solamente por la persona o por las características, sino que también por otras condicionantes, como por ejemplo la posibilidad de satisfacer mis necesidades básicas, porque no va a ser lo mismo poder tener, no vamos a poder evaluar a una persona en relación a su capacidad funcional si una tiene acceso, por ejemplo, a bienes, tiene acceso a vacaciones, tiene acceso a comida saludable, a ropa, abrigo, a un techo, y otra no. Obviamente ahí la capacidad funcional va a ser distinta. También va a depender esta capacidad funcional de ser capaz de aprender, de crecer, de tomar decisiones, de ir modificándome constantemente, ¿ya? Esto del poder ir renovándose, ¿ya? El hecho también va a influir en la capacidad funcional es tener movilidad, el poder crear y mantener las relaciones sociales que tengo y el ser capaz de contribuir a la sociedad, de ser un aporte a la comunidad en la que yo vivo, ¿ya? Y es por eso que es tan importante el contexto social. Entonces aquí, ¿qué significa este gráfico tan raro? Lo que significa es que de partida tenemos como a la base el contexto, y luego viene el tema de la posición social. Y esta posición social va a estar dada por conductas, por el ambiente físico en el cual la persona vive, ¿ya? Va a estar también dado por la atención que pueda recibir esta persona o no, y también va a estar dado por el sistema de cuidado o los sistemas sociosanitarios que existan en este ambiente. Esto, por supuesto, va a generar fortalezas o también vulnerabilidades en la persona mayor, y lo que significa esto que, si bien la capacidad intrínseca va disminuyendo a través del tiempo, va a haber la capacidad funcional no necesariamente va a disminuir. ¿Por qué? Porque esto no es simétrico, porque yo ya les había mencionado, ¿cierto?, al inicio de la presentación, que van a haber factores ambientales o conductuales que van a determinar esta capacidad funcional. ¿Y qué significa esto del azul y el rojo en este cuadro? De que para poder mantener, por ejemplo, la capacidad funcional en la persona mayor, es necesario poder asegurar la dignidad, es necesario poder apoyar las conductas que mejoran estas capacidades, es necesario, por ejemplo, eliminar los obstáculos o las barreras
las barreras arquitectónicas, ambientales, por ejemplo. Es importante ser capaz de promover conductas que mejoran estas capacidades de las personas mayores. De esa forma, vamos a mantener esta capacidad funcional. O sea, lo que quiere decir con esto, o lo que quiero decir con esto, es que no va a depender solamente de la persona mayor, sino que también va a depender del contexto, va a depender de todos nosotros que las personas mayores puedan tener un mejor envejecimiento. Ahora, dijimos, ¿cierto?, que también para poder tener esta funcionalidad necesitábamos el movimiento, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo el movimiento, o cómo evaluamos el movimiento para poder determinar si esta persona va a poder tener un mejor envejecimiento y si este envejecimiento va a ser activo, exitoso o sí? Ahora, como dato, es importante saber que por qué se le da tanto énfasis a la capacidad funcional. Es porque es el mayor indicador de recurso humano y económico en el grupo de personas mayores, es el mayor indicador de bienestar y también es un valor de predictor, predice la discapacidad y la muerte prematura, ¿ya? Entonces, se utiliza la funcionalidad o el deterioro funcional como predictor de dependencia y de discapacidad. Ahora, el movimiento, o para poder generar esta necesidad de relacionarme con el medio, va a estar dado por tres aristas. De partida, una característica que tiene que ver con el individuo, otra con el ambiente y otra con la tarea. Y estas en conjunto van a generar el movimiento. Pero este movimiento no va a ser solo, sino que también va a estar dado por las características cognitivas, la percepción de la persona mayor, la acción, la cognición. Entonces nosotros nos vamos a enfocar en cómo poder medir esto del movimiento o cómo medir el balance, ¿ya? Entonces, tenemos acá el mismo dibujo, pero desglosado. Entonces tenemos que, por ejemplo, para que haya balance, para que haya movimiento, la persona va a estar influida por características que tienen que ver con lo físico, lo sensorial, lo cognitivo. En el ambiente, para que el ambiente promueva o empeore el balance o el movimiento, vamos a necesitar saber si es que hay soporte, por ejemplo, en las superficies, cómo es el contexto sensorial, cómo es la capacidad, cómo es la relación con lo cognitivo, cómo es el espacio, por ejemplo, cómo es, si es amigable o no, si existen barreras, etc. Y finalmente, la tarea, que tiene que ver con si es que es una tarea para la cual la persona es reactiva o es proactiva, o también si es que quiere hacer la tarea o si le requiere alguna dificultad. Entonces, todos estos factores van a influir en el movimiento y por ende van a influir en el balance. ¿Y qué tiene que ver esto del movimiento con la función? Tiene que ver porque a partir del movimiento, ¿cierto?, yo necesito el balance y a partir del balance voy a generar el movimiento y este movimiento me va a llevar a poder realizar actividades de la vida diaria. En este caso, aquí están mencionadas actividades básicas de la vida diaria que tienen que ver con transferencias, ¿cierto?, y con la caminata. Entonces, esas actividades van a generar, o sea, van a ser las funciones que nosotros vamos a estar evaluando. Y por supuesto esta movilidad también va a estar dada por otros mecanismos que tienen que ver con músculos, con cosas más bien neurológicas y musculoesqueléticas. Entonces, si nosotros estudiamos o mejoramos o potenciamos la movilidad, vamos a potenciar la funcionalidad y por ende vamos a potenciar la calidad de vida de la persona mayor, y es por eso que siempre es necesario enfocarse en ello. Ahora, ¿Qué es lo que vamos a evaluar dentro de esta conducta sensorio-motora? De partida, vamos a ver el qué, el cómo, el por qué y el para qué. De partida, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver qué es lo que es capaz de hacer y cuáles son sus conductas, o qué conductas tiene la persona respecto a su condición sensorio-motora. ¿Cómo? El cómo hace alusión a qué estrategias o cómo utiliza las estrategias para poder organizar la tarea. Por ejemplo, para poder tomar esta botella y tomar agua,
o para poder pararse e ir a buscar una fruta, por ejemplo, también qué componentes del movimiento y qué características propias tiene este individuo. El por qué es por qué tiene impedimentos o qué sistemas involucrados le generan impedimento para finalmente poder conseguir la tarea, que sería el para qué. ¿Ya? Entonces, para poder evaluar esto, de el qué, cómo, por qué y para qué, necesitamos de partida poder evaluar el entorno físico, ¿cierto? Porque dijimos que había un factor importante que tenía que ver con el ambiente físico. Y es por eso que acá yo les puse unas láminas, que no sé si las alcanzan a visualizar, pero son las láminas típicas que utiliza la terapia ocupacional, que lo que busca ver es qué barreras hay en el entorno. Entonces, a través de las visitas domiciliarias, puede visualizar qué cosas son barreras para la persona mayor. Por ejemplo, aquí, ¿cierto? Hay una persona arriba de un sillín o de un escabel, o bueno, no un escabel, pero como una escalerita, para poder alcanzar algo en altura. Entonces ya la altura sería un riesgo, ¿cierto? Un factor de riesgo de caídas. Acá, obviamente, el chuapino o la alfombrita que tenga. Ahí hay una mascota, ¿cierto? Al lado de la persona. Entonces, todos esos son factores de riesgo de que la persona, el entorno físico, se pudiese volver algo nocivo. Y también dentro de la evaluación ambiental es importante evaluar el entorno social. Pero nosotros más bien evaluamos el entorno físico desde las caídas, más que desde el entorno social. Ahora, dentro de la valoración de la esfera funcional, además del ambiente, hay que evaluar las actividades de la vida diaria. Las actividades de la vida diaria y la función física. Y sabemos que existen actividades básicas de la vida diaria, actividades instrumentales, actividades avanzadas. Y para cada una de ellas van a haber distintas escalas. ¿Ya? Para las actividades básicas está el índice de Bartel, que no lo voy a explicar porque yo creo que todos lo conocen. Pero sí, por ejemplo, hay otro test que es la medida de independencia funcional o FIM, que es el que se utilizó, por ejemplo, para evaluar la cuantificación de la persona mayor que mostré anteriormente. También para las actividades instrumentales está la escala del Autonigrodi y también el cuestionario de actividad funcional de Pfeffer. También yo creo que los han escuchado, porque, por ejemplo, Pfeffer está en el ENFAM. Las actividades avanzadas se pueden evaluar con la escala de Reuben, y la función física con un montón de escalas que vamos a ver a continuación. Bueno, el FIM mide las actividades básicas de la vida diaria. Ahí se puede ver, ¿cierto?, que mide seis indicadores, o siete indicadores, por así decirlo. Y a partir del puntaje, se va a clasificar a la persona como independiente o como dependiente. Y acá está la clasificación, no voy a ahondar en esto, que lo pueden revisar después. Y bueno, acá mismo también está. La escala de Luton y Brody lo que busca es evaluar las actividades instrumentales de la vida diaria. Esta escala, la característica que tiene es que está hecha para población mayor, valora 8 actividades instrumentales de la vida diaria, y es una escala que hay que adaptarla al contexto cultural. ¿Por qué? Porque esta escala es una escala que se dice como machista, ¿ya? Yo digo que es machista, ¿por qué? Porque para las mujeres el puntaje de independencia total es de 8, en cambio para los hombres es de 5. Y ustedes se preguntarán por qué, porque hay muchos hitos que evalúa esta escala que no lo realizan los hombres, como por ejemplo lavar la ropa, hacer el aseo de la casa, o también preparar la comida. ¿Ya? Esos tres hitos puede ser que la persona, el hombre mayor, no lo realice. Entonces, en este caso, no es como en el EFAM, que usted le pregunta si usted tuviese que realizarlo, en este caso usted le pregunta si lo hace. Entonces, como puede que no lo realice, en el hombre el puntaje máximo para independencia es de 5 en comparación con la mujer. Esta escala se puede hacer de forma directa o también se puede hacer a través de un interrogatorio o un autoexamen. Usted le pasa la encuesta a la persona mayor para que la realice, o al cuidador o cuidadora, o al familiar. Acá tenemos el cuestionario Pfeffer, que es el mismo que está en el ENFAM, que lo que evalúa son las actividades instrumentales de la vida diaria, y se utiliza como un screening para demencia leve.
es sensible y tiene una confiabilidad sobre 0,8, entonces es bueno. O sea, puede aplicar en distintos contextos y la aplicación puede ser individual o autoaplicada y también es de rápida administración. En el EMPAM específicamente, este cuestionario está hecho para realizarlo a la cuidadora o al familiar de la persona mayor, ya porque es para poder detectar o pesquisar demencia si es que existe. Ojo que no lo mide, sino que es para solo pesquisar. La escala de medida funcional de las actividades avanzadas de Rubén lo que evalúa son actividades avanzadas, instrumentales y básicas, que va como de más difícil a más fácil, por así decirlo. Tiene una versión con 5 y otra con 6 preguntas. Es de rápida administración, pero lamentablemente es poco sensible para poder detectar cambios. Entonces, normalmente esta escala nosotros no la utilizamos, es más la utilizan los terapeutas ocupacionales. Ahora, dentro de las escalas de movilidad, por ejemplo, está la de Morton. En la escala de Morton normalmente se utiliza en las unidades de geriatría agudo, en los hospitales, y es para poder ver cómo va evolucionando la persona y ver si es que la persona va a poder tener un alta más rápida en comparación con las otras. Entonces, si se fijan, tiene que ver con la capacidad de poder mantenerse en la cama, en la silla, en de pie estático, caminar y el balance dinámico. La gracia de esta escala, que en realidad en la APS no se utiliza tanto, es que tiene correlación con el riesgo de caer, con la velocidad de marcha y con la marcha de 6 minutos. ¿Ya? Esta escala la utilizan, por ejemplo, en Santiago, en algunas unidades. No sé si acá la utilizarán en el Hospital Higueras. Porque en el Hospital Higueras no hay kinesiólogo, entonces quizás puede ser que no la utilicen. Otra escala que ustedes también deben haber escuchado es la escala de Pinetti, que lo que busca es evaluar las caídas, el riesgo de caer, y tiene dos ítems, uno de marcha y otro de equilibrio. Esta escala no está validada en Chile, sin embargo, en muchas instituciones se utiliza para poder pesquisarlo. Otra de ellas es la SPPB. ¿Ya? Esta escala a mí me gusta mucho, la encuentro interesante porque tiene tres hitos y tiene tres escalas dentro de ella. ¿Ya? En la primera parte evalúa el equilibrio, a pies juntos, después semitándem, tándem, y ahí va evolucionando. Luego, si pasa esa etapa, se le aplica el test de velocidad de la marcha, y finalmente se le hace el test de levantarse de la silla o el stand-up test. Tiene otro nombre más largo, pero se entiende. La gracia de esta escala es que, de partida, si tiene la persona un puntaje menos de 8 puntos, se considera que la persona tiene sarcopenia. Mayor a 7, disminuye, o a medida que va aumentando el valor, disminuye el riesgo de rehospitalización y mortalidad en caso de que esta escala se aplique en hospitalizados. Si la persona saca menos de 6 puntos, tiene un alto riesgo de discapacidad y de fragilidad. Por cada punto menos o por cada punto extra se asocia a menos días de cama. O sea, por un punto se asocia a la disminución de 0,5 días de cama en hospitalizados. Y acá, bueno, hay otra graduación, ¿cierto? Que si va de 0 a 4 versus 8 a 12, aumenta o disminuye el riesgo de hospitalización. La velocidad de la marcha también, o a mayor velocidad de la marcha, o la velocidad de la marcha es el mayor valor de predicción ya de esta escala. ¿Por qué? Porque la velocidad de la marcha también está cuantificada y estandarizada en otras escalas. Ahora, ¿qué es lo que es el test de velocidad de la marcha? Yo creo que ustedes lo conocen. Mide la marcha, en este caso, a diferencia del test anterior, es en 10 metros, pero también se puede hacer en 4 metros. Lo importante es que siempre la zona de caminata sea de 4 metros, mínimo, puede ser 10 también, y la persona en el test de velocidad de marcha tiene que tener una zona para acelerar, para poder medir la velocidad,
empieza a contar desde aquí, y luego tiene que tener una etapa de desaceleración, donde a la persona no se le cuenta el tiempo, sino que se para antes de esa zona, ¿ya? Esta escala, bueno, por supuesto la persona no tiene que saber cuál es la zona de aceleración y la de desaceleración para evitar el sesgo. Y esta escala, por supuesto, que está validada en personas mayores. Y, por ejemplo, para que la persona mayor tenga una marcha comunitaria, se considera 0,8 metros por segundo. Luego, esta es la misma escala que había antes, que es la de sentarse y pararse, ¿cierto? Que es la que estaba en el STPB. La gracia de esta escala es que es un predictor de disminución de actividades de la vida diaria. Ahí yo les puse algunos papers donde está esto validado. También se asocia a discapacidad en actividades instrumentales de la vida diaria. Lo que hace la persona es poder pararse y sentarse lo más rápido posible de una silla 5 veces. En eso consiste la evaluación. Si demora de 10 a 15 segundos, se considera físicamente independiente. Si es mayor a 15, es frágil y tiene riesgo de caer. Si es mayor a 13,6, se asocia a discapacidad. Y esta escala es predictora de mortalidad también. Lamentablemente en Chile no está validada, pero es una escala que se puede, con la valoración que tiene fuera, se puede utilizar en nuestro país. Y aquí están los valores por rango etario. Si se fijan, cada rango etario tiene distintas etapas para poder cuantificar. Y el tiempo, aquí arriba, si se fijan. Ahora, el Time Up and Go, ¿para qué voy a entrar en más detalle de esta escala? Todos la conocen, ¿cierto? Lo importante es que los estudios correlacionan el hecho de que la persona tenga entre, por ejemplo, 11 a 20 segundos, que sería riesgo leve, con el límite de una persona que se puede volver frágil o en riesgo de discapacidad. Y el mayor a 20 se dice que necesita una evaluación y una intervención. Y bueno, hay diferentes formatos de poder pesquisar esta valoración del Time Up and Go. La que nosotros utilizamos es la que menciona el MINSAL y la que se validó en Chile, que es que menor a 10 segundos es normal, hasta 10 segundos, 11 a 20 es riesgo leve, y mayor a 20, o sea, de 21 en adelante, alto riesgo de caer. Ahora, también existe otro test, que es el BERT Balance. Yo creo que quizás lo han escuchado, y si no, lo van a escuchar probablemente en la asignatura de neuro, donde se mide el riesgo de caer. Son 14 ítems. Estos ítems incluyen el apoyo unipodal, el alcance funcional, y también el romper. Son 56 puntos. En total, esta escala es sensible y es confiable. Y a mayor puntuación, por supuesto, una mayor deambulación independiente y segura. Aquí está la interpretación del BERT. Son varias pruebas, no las quise poner aquí porque si no, no se iban a poder leer, pero va evaluando según los estadios y evalúa diferentes transiciones. Entonces evalúa a la persona en sedente, en bípedo, en bípedo estático, que suba a una escalera, etc. Acá les puse este puntaje porque esta escala está validada en diferentes patologías. Entonces está validada, por ejemplo, los puntajes de normalidad para personas mayores sanas, pero también están validados para personas mayores con Parkinson y para personas mayores con secuela de accidente cerebrovascular. Entonces eso es lo interesante de esta escala. Y finalmente les dejé aquí el handgrip o la dinamometría, que es una escala muy importante para poder valorar fragilidad. A menor fuerza está asociado a mayor mortalidad, discapacidad, complicaciones, más días de estancia hospitalaria, está asociado también con fragilidad, y cada 1 kilogramo aumenta un 5% la probabilidad de alta en caso de que la persona esté hospitalizada y se le realice el handgrip. Yo sé que, por ejemplo, acá en Concepción, en el Hospital Higuera, se utiliza handgrip en la unidad de geriatría, en la unidad de geriátrico agudo.
Ahora, por supuesto que las mujeres van a tener una valoración distinta a los hombres y aquí están agrupadas por rango etario, que no voy a entrar en detalles, pero obviamente está agrupado por rango etario, por edad, etc. Entonces, como conclusión, la valoración geriátrica integral lo que nos permite es poder tener una visión general o una visión más amplia de los problemas que va a tener esta persona mayor y también de sus necesidades y de las capacidades. ¿Para qué? Para que finalmente nosotros podamos hacer un plan de intervención que sea de la mejor forma para poder potenciar su calidad de vida y, por supuesto, su bienestar. Eso, chicos y chicas, muchas gracias por la invitación nuevamente. Bien. A nombre de la SOSSEC, ¿cierto?, y de todos quienes hemos estado atentos a la exposición, le damos las gracias por la presentación, que sin duda aborda un tema relevante, ya lo dejó claro, considerando que también la población, como nos enseñó al principio, viene creciendo. Es decir, la esperanza de vida se ha hecho más larga y muchas veces uno no cuenta con las herramientas para realizar un buen trato con personas de este rango etario, ya sea para quienes presentan más afinidad o para quienes a lo mejor en alguno de los casos pudiese generar un poco de rechazo quizá, pero que sin duda son parte de nuestra comunidad y es parte también del ciclo vital que todos podemos llegar a cursar en algún momento de nuestras vidas. Así que siempre van a estar presentes y en constante interacción comunitaria con nosotros. Así que bueno, ahora procederemos a leer las preguntas, si es que nos han llegado a través del chat o del Facebook, o si alguien quiere también comentar algo a través del micrófono, puede levantar la mano para darle la palabra. Me gustaría comenzar. En la presentación mostró varias escalas, ¿cierto?, y pruebas para realizar esta valoración, muchas, la verdad, que sin duda también deben ser filtradas, por así decirlo, a través del razonamiento clínico para finalmente definir cuál es uno va a llegar a aplicar en base al caso particular de cada usuario. Entonces, ¿cómo se debería llevar a cabo ya no una valoración geriátrica, sino una valoración gerontológica, como bien mencionó? Ya, ¿y de qué forma poder modificar o incorporar nuevos aspectos para potenciar la integralidad de la atención? Sí, miren, lo ideal es que pudiésemos trabajar en equipo. Eso sería como lo idóneo, ¿cierto? Como el gold standard. Pero lamentablemente nosotros sabemos que no es así y que muchas veces los profesionales tienen 15 minutos para poder ver a la persona mayor, nosotros tenemos una hora. Entonces, si tenemos la posibilidad, la idea es que podamos valorar a la persona mayor desde estas cuatro aristas. ¿Cómo? Teniendo la relevancia o las relaciones que les mencioné respecto a la arista de lo clínico, en el caso de lo cognitivo, la verdad es que es lo que usted pueda. Si usted sabe aplicar el Minimental y no sabe aplicar el MOCA, aplique Minimental. Si no sabe aplicar Minimental y sabe aplicar el test del reloj, aplica el test del reloj, ¿ya? Es lo que usted pueda realizar en el lugar donde está y con los recursos que tiene. Si usted sabe aplicar el MOCA, que el MOCA es como el estándar, el mejor de los test cognitivos, aplica el mejor, que es ese, ¿ya? Pero si no sabe aplicar ninguno, lo que va a hacer es preguntarle a la persona en qué fecha estamos, qué día es hoy, quién es el presidente, no sé, cosas como que se le puedan ir ocurriendo para poder valorar lo cognitivo. Luego, en lo social, lo mismo, usted probablemente no vamos a aplicar una de las escalas de calidad de vida, ¿cierto? Pero quizás sí le podemos preguntar a la persona si cuenta con alguien, si tiene una red de apoyo, si necesita algún, si tiene con quién contar cuando le pasa algo malo, por ejemplo, o algo así. Y en el caso de lo kinésico, también normalmente se aboga a lo que hay. O sea, si usted, por ejemplo, tiene la posibilidad de tener un dinamómetro, le toma la dinamometría. Si no tiene la posibilidad, no tiene tiempo y solamente le puede tomar el Time Up and Go, le toma el Time Up and Go. Pero si tiene la opción de tomar el SPPB, mejor que le tome ese. ¿Ya? Es eso. En el fondo es como poder adaptarse a las posibilidades que usted cuenta, con las que usted tenga. Bueno, muchas gracias. Bueno, no sé, ¿alguien tendrá alguna pregunta por acá? Veo que el chat
está vacío y no sé si en Facebook, Nati, hay alguna pregunta. No, en Facebook no hay ninguna pregunta, pero yo tengo una. ¿Sí? En la parte de la esfera clínica menciona que está la presentación atípica de la enfermedad. Y quería saber si habían algunos signos clínicos comunes que quizás tuviésemos que pesquisar al momento de estar frente a un paciente. Perfecto. Buena pregunta. La verdad es que si, por ejemplo, de repente pasa que algunos usuarios se empiezan a comportar de formas extrañas o aberrantes, por ejemplo, supongamos la típica señora que era una señora tranquila, relajada, y de repente empieza a ser más cariñosa, como más coqueta, empieza a hacer como más, cosas más exhibicionistas, ese tipo de actitudes a uno deberían hacerle pensar que probablemente esa persona pueda estar con algún trastorno cognitivo, que pueda estar pasando por algún problema cognitivo. O por ejemplo, cuando a las personas se les empiezan a olvidar a algunas cosas, como por ejemplo que de repente se le olvidó cómo llegar a la casa, ¿ya? O de repente, no sé, empieza a hablar algo que no tiene nada que ver con lo que estaban conversando. También son cosas que a uno deberían llamarle la atención. Incluso hay personas, por ejemplo, con ya un diagnóstico previo, que empiezan a tener mucha labilidad emocional o a llorar sin razón, sobre todo en el caso de personas con demencia. Y lo que dicen los otros trabajadores, los otros colegas, es como, ah, es que es por la demencia. Pero en realidad no es la demencia, puede ser que tenga una depresión asociada a la demencia. Y al revés, puede ser que una depresión se presente como una demencia, porque no está bien tratada. Entonces, hay que fijarse en todo, en el fondo. No es como que haya algo así como que a mí me dé como una alusión, no. Lo más notorio, sí, es por ejemplo la baja de peso sin intención. Si una persona mayor baja de peso sin razón, incluso un adulto que tenga entre 50 y tantos años y vaya a parar los 60 años, se empieza a bajar de peso sin justificación, eso es un indicativo de que algo raro está pasando. O por ejemplo que cambia los trastornos, que cambia el ritmo del sueño, también es raro. O que empiece a perder el apetito, también es un signo de alarma de que puede haber algo más que esté ocurriendo en la persona. O que empiece a tener dolor. El dolor no es normal en ningún caso. ¿Ya? Esas cosas serían unos buenos signos de alarma. Pero sobre todo la baja de peso es como algo que es lo más notorio en la persona mayor. Gracias. No sé si mencionó fragilidad y la velocidad de la marcha, que recuerdo que también son como signos de alarma frente a lo que mencionaba. Sí. Además que tiene que pensar que la fragilidad es... No es solamente algo físico, la fragilidad también se puede dar a nivel cognitivo y a nivel social. Entonces hay una fragilidad que es como biopsicosocial. Si hay una persona mayor sola, por ejemplo, aislada, sin red de apoyo, es muy probable que esa persona se pueda transformar en una persona frágil. Es muy muy probable porque ya tiene fragilidad social. Entonces es muy probable que esa persona cuando tenga alguna enfermedad empeore su condición más que las personas que no tienen, están en situación de soledad. Claro. Bien, 10 segundos por si alguien quiere abrir el micrófono, no sé, realizar una pregunta. Veo que ya se están desconectando. Así que bueno, no queda más que agradecer una vez más a la kinesióloga Marcela por su dedicación y su tiempo, por haber decidido aceptar nuestra invitación y haber tomado el protagonismo el día de hoy a través de su presentación. También damos las gracias a cada persona que nos estuvo acompañando hasta el final y los dejo invitados también para nuestra última charla de este ciclo de exposiciones de herramientas para la valoración kinesiológica en distintos contextos, que se va a realizar el próximo viernes también a la misma hora, para que estén atentos a todas nuestras redes sociales y no se pierdan ninguna información. Así que gracias, chicos, eso. Por la invitación. Ha sido un gusto. Iniciativa. Un gusto, cuídense. Espero que podamos vernos la próxima.